las encuestas son una herramienta momentánea que te puede definir una realidad específica. Okay. Y se van planteando una serie de mediciones que van marcando una tendencia, ya sea a la alza o a la baja, ya sea a mantenerse intermitente o a la media. Y me remonto a una encuesta que se hizo en el año 94, donde había el temor de que Balaguer ganara y había el temor de que Peña Gómez perdiera. Oye, ¿cómo era? Oye, ¿cómo era la vaina? Ay, Dios mío. El temor de que Balaguer ganara y el temor de que Peña Gómez perdiera, porque estaba álgido y andaba por armar un lío. Y el lío se armó. Recuerdo como ahora ese titular que decía, Gallup da empate técnico 38.9 a 38.9, a 10 días de las elecciones, el 6 de mayo del año 1994, y ya sabemos todo lo que aconteció. Las encuestas van marcando una tendencia, y cada encuestadora no se va a jugar su prestigio, ni mucho menos va a lanzar por la bola el trabajo que ha hecho durante los últimos años. Y me refiero, por ejemplo, a la Greenberg y a la Mark Payne Strobel, que tiene 42 años aquí haciendo mediciones electorales para fines presidenciales. ¿Qué resulta? Si comparamos, por ejemplo, y hacemos una media del nivel de popularidad que tenía en su momento Peña Gómez, que tuvo Hipólito, que tuvo el mismo Leonel, que fue quien rompió con todo eso de ganar en primera vuelta, porque aquí solamente se ha hecho una segunda vuelta la primera vez que se implementó el sistema, en el 96. Las encuestas trabajan en tres frentes: la percepción, la condición y el electorado. Y acuérdate, te faltó uno. ¿Cuál? Cuando se prepara el escenario para que el la percepción, la condición y el electorado. La condición está ahí. La condición es que el que la pagó tiene favoritismo. No necesariamente, porque tú pagas una encuesta y necesariamente no tiene que ser esa encuesta la que tú ganes. Oye bien, ¿cómo es? No. La percepción se va trabajando. ¿Tú vas a pagar una encuesta para perder? No. Porque las encuestas no. Para aparecer abajo. No, tampoco. No, que yo entiendo lo que dice. Tú pagas, por lo regular se pagan dos encuestas. Sí. Una para percepción y posicionamiento y otra para saber la realidad de dónde estoy. Y sí, se hace semanal. ¿Y no son tres? No, en este caso, los tres son los objetivos para tú trabajar. Ahora, para tú medir y saber cómo vas a utilizar esa herramienta, tú pagas una que es la real y la otra que es la percepción. Okay. O sea, la real te dice, tenemos 40. Bueno, eso hay que llevarlo a un 52. Sí. Vamos a ir colocando esta que nos va dando 57. Incluso 57, 57, 57, y tú quieres llegar a un 52. El recurso de la Plaza de la Bandera no se puede prostituir como se hizo en un momento determinado. Antes no era prostitución. No, pero espérate. Ahora espérate, sí. No, Orlando, espérate. Es que antes, en el momento que se hizo, no se prostituía porque era la primera vez que se hacía ir a la Plaza de la Bandera. Entonces ahora tú no sabes tienes... que no se está haciendo ahora porque no, la sociedad civil, todo el mundo está nombrado. Oye, no solo por eso. Y los comunicadores que agitaban eso, pero exceptuando, este es el tipo y tengo que defenderlo, gracias, exceptuando gracias. A Antinotti, a Sergio Carlos. Que diablo, mira, yo sabía que era por ahí que iba a venir. No. Tú sabes que este tipo siempre va a ser oposición, porque él le gusta ser oposición a él. Mira, espera. Y te voy a decir por qué, porque este es uno de los principales libretistas. Oye, este es uno de los principales libretistas del Antinotti. Mira, ya no. Porque la gente no lo sabe. Ya no está. Porque se quedaba todavía. Porque este y Ariel eran los encargados. Perdón. No me tumba el nivel. Fui el creador. Ay, humildemente. Yo he dejado rastro en lo que quería. Él y yo solamente, ahora hay un equipo bueno. Está bien. Entonces, mira, lo de la Plaza de la Bandera no se puede prostituir porque en un momento determinado todos se unieron en contra del PLD, porque ese era el propósito realmente. El fenómeno Plaza de la Bandera se convirtió en tres puntos neurálgicos. El primero, ¿cuál? La vaina del COVID, la crisis del COVID. Eso fue el primero. Sí, eso fue el... Que la gente no entendió, la gente pensó y fue capitalizado por la oposición, que fue el gobierno que mandó a todo el mundo a trancar y a joder todo. Y él se le pegó, escúchame. Cogió ese de bol el gobierno. El gobierno lo cogió, porque aquí, como aquí somos un grupo de animales, la cogió. Segundo, capitalizado por la oposición. Tercero, el odio que se generó luego de que Monseñor Castaño Guzmán suspendió las elecciones. Que esa fue otra también. Sí, también es verdad. La maldición establecía lo que pasó en la Plaza de la Bandera y por eso no se puede prostituir. Uh-huh.
no existen condiciones en estos momentos para ir a la Plaza de la Bandera. Usted me dirá, no, ¿cómo es que no? No existen condiciones. Es que no hay quien vaya. No, lo primero es. No, te voy a decir. No, la marcha verde, no, todos nombrados. No, es que el problema es. Es que aquí hay una situación. Así es bueno. ¿Y quién va a protestarse? Recibiendo 300 mil al año. Pero es que hay una situación ahí. Lo primero que aquí lo primero que se necesita. Todos los partidos necesitan un caudillo, todos los movimientos necesitan un líder, obligatoriamente. Eso es lo que no tenemos ahora. Entonces, ahí voy. Primero, no hay un líder en la oposición que encabece un movimiento hacia la Plaza de la Bandera, que ponga de manifiesto los males sociales y que la gente le haga caso. Y que nadie le cree. Acabo de plantear ahora mismo. Que ponga de manifiesto los problemas nacionales y que la gente le haga caso y lo siga. No es así. ¿Tú sabes cómo vuelve la Plaza de la Bandera? ¿Cómo? Te pongo un escenario. Vamos. En el 2028, si ganan ahora, que tienen muchas posibilidades de ganar, aunque yo insisto que hay segunda vuelta, aunque no nos conviene, desde el punto de vista económico y social. Todo lo que viene después de esto que es lo chulo. En el 2028, porque este gobierno en 4 años más se va a gastar. Eso es ley. Eso es una ley. Es que tiene que hacer así. En 8 años se desgasta. Sí, pero vamos a suponer que vuelve el PLD. Dios no libre, pero si vuelve. Te apuesto que los que están cobrando hoy van a poner la maquinaria otra vez de la Plaza de la Bandera. Mira, te voy a explicar. La Plaza de la Bandera no funciona. Mira que lo que no, no funciona ahora, claro. ¿Y cómo va a funcionar si no hay quien vaya? La prostituta prácticamente ya. Pero que yo. Mira, José pasó por un proceso y fue el siguiente. Vamos a ver. Él quería ser el secretario general del PLD. Y no lo permitía. Y tenía todos los números para eso. Pero ¿qué pasa? Es que José le creaba un ruido a ese partido, siendo el secretario general. ¿Por qué? Porque José iba a venir con una ola de vanguardia, de vaina, que lo que iba a generar, iba a dividir el partido en dos, porque entonces iba a ser el secretario general en contra del presidente de ese partido. ¿Y así no? Y así no puede ser, no podemos volver a un PRD. Entonces, las ideas que él tiene es muy buena, pero no para ese partido. ¿Qué él hizo lo correcto? Comenzó a atomizar la vaina por un lado, a mandarle fuego por el otro, abandonó ese colectivo político y de buenas a primeras, ya faltando 5 días para la vaina, ¿what? Sabiendo que hay un resultado que le puso del año 1982, donde ese señor salía con celular y todo el mundo está asustado. Pero en República Dominicana eso no había llegado todavía. No, no, va a seguir. Aquí llegan los celulares a partir del año 93. Casi 11 años después. Que es contraproducente, porque déjame decirte que mucha gente no sabe que nosotros en América Latina, en cuanto a telefonía... Ahora. Déjame hablarte. América, ¿qué va a radio? No. ¿A cuál? A Codetel. Nosotros éramos el cuarto país en América Latina en avance de lo que era telecomunicación. Solamente estaba por encima de nosotros. Estados Unidos, Canadá y Chile. Te digo una cosa. Estamos más avanzados que México, que España, para ponerte entre países, y que el mismo Brasil. En cuanto a telefonía y comunicación, en telefonía residencial, incluso. Lo de All America Cable Radio era un cable que iba desde aquí hasta Puerto Rico. Usted me puede correr. Submarino. Yo recuerdo. Una fibra óptica, que todavía existe esa vaina, sí, debo decirle. Todavía existe. Que hace un par de meses hubo como un fallo. Un lío con esa vaina. Sí, entonces, ¿qué pasa? Aquí lo que sucede, para aclarar un poco y darle crédito a lo que Orlando dice, es que la clase gobernante de la época no tenía visión. Y era Balaguer, que era ciego. Yo te iba a decir eso, el viejo era ciego. Es verdad. Aquí no había apertura, aquí éramos una aldea. Y mientras más embrutecido estaba el dominicano, y mientras más empobrecido en cuanto al conocimiento y culturalmente hablando, más convenía a quienes dirigían los destinos de este país. Aunque se escuche como una utopía, esa era la realidad de la época. Ay, Dios. Claro. Balaguer no tenía aislado. Habló y cemento. Oye, bien. Y no era malo, ¿eh? Te voy a explicar algo. No era su intención, era su forma. Oye, bien. La forma de ver el Estado y de gobernar
que viene de una manera rudimentaria a raíz de la época de Trujillo, Balaguer tenía sus maneras. Balaguer llevaba este país como una finca en un cuaderno. Así es verdad. Sí. Y no, la cuenta pública era así. Parecía un rifero. Pero sí, pues, déjame hacer una acotación con eso que tú dijiste de blog y cemento y qué sé cuánto. Yo, igual que al dúo aquel que mencionamos, Emilio Vanilli, a Balaguer los reivindicaron. No, hubo que hacerlo. Porque yo te digo una cosa, sin ese mirador del sur. Ah, no, espérate. Y el mirador del norte. El del norte. El del norte. El del este. Sin el faro. La misma, ¿cómo se llama? La misma Plaza de la Cultura. Sí. Y ese Centro Olímpico, que son pulmones de la ciudad. Sí. Mira. Ninguno de estos tigres de ahora que no han gobernado, tigres en el buen sentido de la palabra. Que no tenían la visión de Balaguer. No, que al contrario, querían hasta construir edificios ahí. Sí. No, que se armó un lío porque le iban a llevar una parte de... Una esquinita. Era para meterle blog y cemento. Millones. No, le voy a explicar qué pasó allí, porque lo que pasa es que quien construyó los edificios del Mirador fue una persona que Balaguer buscó del PLD. ¿Qué? ¿Sabían eso? No fue Selma. Sí, fue Selma que construyó. Por una situación fortuita de la vida. Mete mano ahí. No, que se encontraron una vaina y le dije, para que él quería hacer, esto es así. En la Clínica Abreu. A mí me gusta, se encontraron una vaina. Una vaina en la Clínica Abreu, creo que era inaugurando una vaina. Y le dijeron, mira, aquí hay un muchacho que es arquitecto. Entonces Balaguer quería hacer una... Fuera de época, ¿verdad? Sí, Balaguer quería hacer una ciudad cosmopolita. Para clase media, porque no, Nueva York chiquito. No, una ciudad cosmopolita para clase media, porque estaba impulsando la clase media, porque se entendía en el modelo económico que la clase media era la base de sustentación, primero de la sociedad y segundo de los presidentes. Sí. Entonces él quería hacer una clase media. Y somos los más golpeados. Ya yo no soy clase media. No, es que ya la clase media, eso es tema de otra conversación. Pero oye, entonces es ahí donde un señor de la Clínica Abreu le presenta a Balaguer a Selman. Y Selman, Balaguer le dice, usted arquitecto, vaya a la oficina de fulano allá en Palacio, ¿para qué? Le voy a explicar lo que yo necesito. Y Balaguer le explicó mediante otra persona y Selman le llevó una maqueta. Dijo, eso es lo que yo quiero ahí. Hágalo ahí, en el mirador. Y así lo hicieron. Sí, así fue la situación. Entonces, ¿qué pasa? El desarrollo económico del país, así como el desarrollo cultural, cuando yo dije que no tenía visión, me refería a que el hombre era ciego, pero sí tenía una visión distinta de lo que era el Estado. Sí nos tenía aislado, eso sí. Porque no tenía, quizás, en sus maneras, la internacionalización ni las relaciones a nivel global que requerían las circunstancias, porque entendía que el uso de la política y del gasto público, entiéndase, la inversión, tenía que ser doméstica. Oye bien, entonces, por eso... Es rudimentaria. Sí, de colmado. Entonces, por eso nosotros no avanzábamos a nivel de comunicaciones, a pesar de que teníamos aquí el monopolio de Codetel, que tenía... El DDD. Déjame decirte, cuando llegó el DDD 81, discado directo a distancia. Fue el primer país de Latinoamérica es lo que te estoy diciendo, estábamos muy avanzados. Entonces, y sucedía porque esa compañía era... capital americano. Exacto, si es dominicano, y te voy a explicar también qué pasó ahí. Codetel tenía aquí cerca de 90 años como Codetel. En 1939. Más o menos. Pues, 29. 90 años duró aquí como Codetel. Luego en San Pedro de Macorís. ¿Qué pasa? Una escalera y dos tipos cargando una valla. Y Balaguer tenía muchas situaciones con la gente de Codetel porque ellos estaban amparados en la embajada americana. Entonces, los embajadores americanos defendían mucho los intereses de Codetel. Cuando quería meterle mano a la oreja. Mira qué pasa. En la construcción de la feria, los edificios de la feria, ahí abajo, porque hay que sacarle su comida a Balaguer, porque él fue el que hizo los grandes proyectos habitacionales del país. Bueno. En una parte. Y cuando estaban haciendo eso,